los ingredientes de lo que van a ser los cinnamon rolls. Vamos a necesitar 2 cucharaditas de levadura, que vienen siendo estas de aquí. Esta es la marca que yo utilizo, esta la compro en Walmart. Si ustedes pues pueden conseguir esta de aquí, estaría perfecto. Son 2 cucharaditas llenas de lo que es la levadura. También vamos a estar necesitando 1/4 de azúcar. 1/4 de azúcar. Este mismo tanto lo vamos a multiplicar. Este de aquí va a ser para la mezcla de la masa. Y vamos a necesitar otra porción parecida para combinarla con la canela. Canela también vamos a estar utilizando. Vamos a estar utilizando 1 huevo. Y vamos a utilizar 3/4 de mantequilla. Esta de aquí va a ser para la mezcla. Y esta de aquí va a ser para combinarla con la canela, el azúcar y lo que es la mantequilla, ¿ok? Ahora también vamos a estar agregando lo que va a ser leche. La leche va a ser 1 cup de leche y la leche vamos a tener que entibiarla. Vamos a estar necesitando 3 tazas de harina. Esta es harina todo propósito, es lo que vamos a estar utilizando. Y también vamos a estar utilizando una puntita o una pizquita de sal. Estos van a ser todos los ingredientes que vamos a estar utilizando para lo que van a ser la preparación de los cinnamon rolls. El primer paso que vamos a estar realizando es que vamos a poner la leche tibia en lo que es un recipiente. Recuerden que la leche tiene que estar tibiecita para que pues podamos hacer este procedimiento. Vamos a incorporar lo que es la levadura a la leche, toda la levadura a la leche, y vamos a estar agregando también un poquito de azúcar. Vamos a mezclar muy bien lo que es la levadura, súper bien, que no quede nada grumosa. Vamos a ir mezclando. Ustedes pueden ayudarse con sus manos para deshacer todos los grumos que van quedando aquí en lo que es la levadura. Para que se active esta levadura, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un poquitito de azúcar de la que habíamos separado ya. Y también le vamos a poner un poquitito de harina, 1/4 de harina, ¿ok? Vamos a ir mezclando todavía, tratando de que todos estos grumos de aquí desaparezcan para que se integre súper bien la levadura. Y le vamos a agregar lo que es la harina y vamos a ir mezclando. Una vez que hayan integrado todo, vamos a dejar reposar esta mezcla alrededor de 10 minutos hasta que pues se active completamente, y les voy a mostrar cómo se tiene que ver cuando esto ya está totalmente listo para ser útil. Bueno, mis chicas, como pueden ver, así es como tiene que quedar la levadura, súper extremadamente esponjosita encima. Esto quiere decir que ya está activada. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar separando la parte de nuestra harina. Vamos a estar separando aquí, estar haciendo uno como tipo un hoyito aquí, y vamos a estar incorporando lo que es la sal. Vamos a incorporar lo que es el resto del azúcar. Aquí vamos a estar incorporando lo que va a ser el huevo. Antes de hacerlo, vamos a mezclar los ingredientes en polvo que habíamos puesto, como es el azúcar y la sal. Vamos a abrir aquí un pequeño agujerito. Vamos a incorporar lo que es el huevo, ¿ok? Y vamos a poner 1/4 de mantequilla y un poquito más, ¿ok? Aquí vamos a estar poniendo lo que es el 1/4 de mantequilla, y de este de aquí le vamos a poner, vamos a cortarle un poquitito y vamos a poner ahí, ¿ok? Esto de aquí lo vamos a dejar reservado para el siguiente paso. Ahora sí, antes de incorporar lo que va a ser la mezcla de la levadura, vamos a mezclar estos ingredientes súper bien para quitarle lo frío, ya que la levadura está caliente, tibia. Entonces no queremos que se nos vaya a arruinar el proceso de leudar, ¿ok? Entonces ahí
Una vez que esto ya está incorporado y está a temperatura un poquito más alta, lo que vamos a hacer es que vamos a incorporar de a poco nuestra mezcla de la levadura. Vamos a ir mezclando, vamos a ir poniendo de a poquito y vamos a ir mezclando. Si ustedes sienten, esta mezcla todavía está tibia. Vamos incorporando súper bien. Ahí, como pueden ver. Aquí viene la parte más dura de los cinnamon rolls, la amasada. Y digo la parte más dura y la parte más importante. Vamos a desprender todo lo de aquí. Ahí está. Y vamos a empezar a amasar. Esta es una parte bien esencial y bien importante en lo que son los cinnamon rolls, para que nos queden perfectos, para que nos queden súper bien, ¿ok? Ahí vamos a ir amasando, mezclando todo esto, ¿sí? Y ahora sí, vamos a retirar la superficie que ustedes ven aquí, está totalmente limpia, y lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra masa en nuestra mesa de trabajo. Ok, ahí vamos a poner esto por un ladito. Y muy bien, y empezamos a amasar. Esta, como les digo, es una de las partes más esenciales. Si ustedes no amasan como es debido, su masa de los cinnamon rolls, les pueden quedar como masacotudos, muy duros, no se les van a esponjar, va a agarrar una textura que no queremos, ¿ok? Esta, vamos a ir pegando un poquito lo que es la masa y a darle, a amasarle. Bueno, ya hemos amasado por aquí y vamos a estar poniendo un poquitito nada más de harina, porque pues la masa no se despega todavía de nuestras manos. Entonces vamos a poner un poquitito nada más de harina, no mucha harina, ¿ok? No mucha harina, porque si no la consistencia va a ser súper diferente. Y lo vamos a ir más o menos viendo. De a poquito le vamos a ir incorporando la harina en caso de que necesitemos más, pero ahí va. Como pueden ver, ya es más manejable, ya es un poquito más manejable la masa. Todavía se va a seguir pegando, pero ya no mucho, ¿ok? Entonces miren, ahí está. Esta es la consistencia que vamos a querer, a retirarnos el exceso de masa de nuestras manos. Y ahora sí, viene la parte de la espera. Procura calentar un poquito tus hornillas, tu horno. Te voy a mostrar cómo lo hagas, ¿ok? Ahora, en un recipiente de vidrio, vamos a estar colocando lo que va a ser un poquitito de aceite, ahí. Y vamos a poner nuestra masa. Vamos a poner aquí nuestra masa, ahí. Y le vamos a poner un poquitito de aceite por encima. A mí me gusta ponerle en spray. Si tú no tienes en spray, lo puedes untar con una brochita o algo a tu masa, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a cubrir esto con un papel transparente de cocina. A mí lo que me gusta es ponerlo pegadito, pero flojo, ¿ok? Para que le dé la oportunidad a la masa a leudar. Vamos a dejar esto leudando por alrededor de unos 40 minutos cerca de la hornilla. O si tú ya tienes tu horno encendido, el horno lo vamos a encender a 300
grados Fahrenheit. Vamos a estar encendiendo a 320, ahí es como se va a quedar. Vamos a dejar que esta masa se infle o se leude al doble de lo que está, ¿ok? Vamos a ponerla cerca del calor. Y pues bueno, mira, lo que voy a hacer es que voy a encender la estufa y le voy a poner a nivel 2, ahí, a un nivel 1, pongámosle ahí, y aquí lo voy a poner también al mismo nivel, ¿ok? Entonces, este calor que generan estos dos lados de aquí va a permitir que esta parte de la masa empiece a leudar. Le vamos a dejar, como les digo, el tiempo de 40 minutos hasta que esta masa crezca el doble de tiempo, el doble de su tamaño. Ok, mis chicas, como pueden ver, ya está la masa leudadísima. Vamos a retirar lo que es el plástico. Miren nada más cómo está. Está casi, casi el triple de lo que la habíamos puesto. Y pues bien, ahora lo que vamos a estar haciendo, aquí yo ya tengo mis dos moldes enmantequillados con el poquito de mantequilla que nos sobró. Aquí tengo un poco de harina y aquí tengo mi mezcla de canela con azúcar, que es lo que vamos a poner encima de la masa. Ahora lo que voy a hacer en mi mesa de trabajo, voy a espolvorear un poquito de harina, como ven ustedes ahí. Y muy suavemente vamos a poner lo que es nuestra masa en nuestra mesa de trabajo. Ahí está. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es que con la ayuda de un rodillo lo vamos a enharinar un poquitito y vamos a tratar de dar la forma como larga y entre rectangular un poquito a esta masa que ustedes ven aquí, ¿ok? Ahí está. Vamos a tratar de amasar un poquitito y vamos a quitar las burbujas que tenga, ¿ok? Ahí está. ¿Ven ustedes cómo no se pega en absoluto? Ahí está. Y ahora sí, volvemos a poner un poquitito de harina en nuestra mesa de trabajo y al rodillo. Y como les digo, va a ser una forma como tipo un rectángulo, ¿ok? Es lo que vamos a tratar de hacer. Largo, lo estiramos súper bien, sin miedo. No tiene que quedar tan grueso, ¿ok? La masa no tiene que quedar tan gruesa, así que ustedes estiren, estiren sin miedo. Si sienten que se les está pegando a su rodillo o a su mesa de trabajo, que aunque eso no pasa, cuando la masa está bien amasada, no sucede. Pero en caso de que les pase eso, pues ya saben ustedes qué pueden hacer. Con la ayuda de una espátula, nos vamos a o una cucharita de palo, de madera, o una espátula, ahí está. Con esta vamos a proceder a untar la mantequilla. Recuerden, esta mantequilla es una mantequilla sin sal. Vamos a ponerle primero la mitad, está totalmente blanda, muy muy blanda. Y vamos a esparcir sin miedo por toda nuestra masa, ¿ok? Ahora sí vamos a incorporar lo que es el azúcar con la canela. Traten de que esto esté en todas partes, en los filos, en los bordes, en el interior y todo lo demás, para que quede pero súper súper rico. Ok, ahora sí vamos a hacer la parte más divertida de esta receta, que es enrollar. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer muy despacio, ¿ok? Tratando de que queden muy junto el rollo, que sea muy comprimido, que no quede muy separado, porque al momento de separarlo
de hacerlo muy separado, no nos va a quedar como nosotros pensamos. Se nos va a abrir mucho al momento de hornearlo, entonces eso no queremos. O sea, ahí súper pegadito. Como pueden ver, ya tenemos nuestro rollo totalmente listo. Ahí está, miren nada más. Y ahora vamos a proceder a cortar. Lo vamos a querer cortar en la mitad y lo que vamos a querer hacer es juntar los dos rollitos que queden del mismo tamaño y vamos a empezar. Más o menos como del tamaño de dos dedos es lo que vamos a querer cortar nuestros rollos, ¿ok? Ahí está. No los hagan tampoco tan delgaditos para que salgan parejos, ¿ok? Porque si no nos van a salir muy, muy delgados. Miren, este de aquí, vamos a cortarlo también. Ahora, miren nada más. Ahí están nuestros rollitos. Les vamos a querer dar la forma exacta, redonda. Y le vamos a empezar a colocar en nuestro molde. No los pongan tan juntos porque lo que vamos a querer es que se esponjen, ¿ok? Que se esponjen, que se leuden, que se abran estos rollitos y que nos queden más grandes de lo que están. Aquí vamos a ponerle un pequeñito. Ok, nuevamente ahora con la ayuda del papel plástico vamos a cubrir nuestros rollitos y vamos a hacer básicamente el proceso que les había mostrado con la masa, pero esta vez ya con nuestros rollos hechos. Vamos a dejar que se leuden o se esponjen hasta el tamaño que a nosotros nos gusten. Si a ustedes les gustan los rollitos súper grandes, dejen que alcancen su máximo tamaño. Dejen que alcancen su máximo tamaño. Así ustedes pues van a saber de qué porte van a salir. En el horno ya no se hacen más grandes. El tamaño que van a agarrar va a ser el de básicamente el del molde que ustedes están viendo aquí. Así que nuevamente lo vamos a poner cerca del calor por 40 minutos. Pues como pueden ver aquí ya nuestros cinnamon rolls han leudado. Están súper gorditos, más gorditos de los que pues los habíamos dejado. Ya lo dejamos reposar. Miren, si ustedes quieren pues que sus cinnamon rolls sean más grandes, los van a dejar por más tiempo. Así se van a hacer más, se van a leudar más. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter al horno más o menos por 20 minutos a 130 grados Fahrenheit, como les había dicho. Y lo que vamos a querer hacer es que vamos a tratar de observar que los cinnamon rolls estén aquí como doraditos, que no estén muy quemados tampoco. Ese va a ser el punto exacto. Ustedes más o menos ya deben calcular cómo es la temperatura de su horno, si es un horno fuerte, si no. Pero bueno, así es como vamos a estar metiendo nuestros cinnamon rolls a lo que es el horno. Y pues bueno, mis chicas, he aquí el súper resultado de nuestros deliciosos cinnamon rolls. Pues sí, como pueden ver, son extremadamente deliciosos. Pusimos el glaseado y miren nada más esta ricura de cinnamon rolls. Y si la partimos, vamos a poder ver nuestra canelita con el azúcar. Miren nada más qué ricura. Y pues claro, nunca puede faltar nuestro delicioso café para acompañar estos cinnamon rolls. Y como les dije, si es que ustedes hacen esta receta, no se olviden de etiquetarme. Me encuentran en mi Instagram. Aquí abajo está toda la información de mis redes sociales. Regálenme un like al video si les gustó, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y súper importante, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y bueno, mis chicas, buen provechito con estos deliciosos cinnamon rolls. Yo me despido, las quiero mucho y nos vemos en mi próximo video. Besitos. Adiós.